Karen Lacayo, hermana del preso político Eduard Lacayo, mejor conocido como La Loba Feroz, denunció que esta mañana su casa de habitación por tercera vez consecutiva fue objeto de pintas amenazantes. Hoy por la mañana, al levantarme a abrir las puertas de mi casa, a abrir la calle, como siempre, la cuneta, entonces me sorprendí, pues, que por tercera vez de que mi casa estaba de nuevo con la palabra plomo. Esta vez me pusieron plomo FCLN, casilla 2 y 3 veces en el portón, o sea que 3 veces me van pintando las paredes. Y pues yo no tengo miedo lo que me vayan a hacer, porque ya se sabe que esos delincuentes solo andan a medianoche. El abogado Julio Montenegro, de Defensores del Pueblo, afirma que es necesario que la criminalización por pensar diferente termine y que es el gobierno el principal responsable que esto se cumpla. Lo último que tenemos es que ayer se me mandó un video por parte de Karen Lacayo en la que aparecen unas pintas bastante grotescas, prácticamente le dañaron todo lo que es la parte frontal de su casa, con numeraciones el número 2 y con unas siglas muy conocidas de un partido político, entre otras situaciones. Esto no es saludable, esto no es sano, siguen los asedios, siguen las persecuciones, sigue la criminalización por diferir en las ideas, y eso pues tiene que llegar a su momento en que termine. Pues no se puede estar por siempre, de manera eterna, pues estar en este problema, en que no consentimos, no toleramos y no permitimos que alguna persona piense distinto en temas de religión, en temas de política o en cualquier otro tema. Esas diferencias han ocasionado pues estos problemas que tenemos como nicaragüenses. Y el gobierno pues es el principalmente llamado para que esto cambie. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.